¿De qué parte de España? Buenos días. Madrid. ¿De Madrid? Bueno, ella es de Segovia. Yo de Segovia, claro. Anda, muy bien. Segovia. Vivo en Madrid, pero soy de Segovia. Sí, sí, sí. Yo vivo en Escorial. Ah, sí. Así que somos vecinos. Sí. Yo vengo ¿también del Escorial? Yo vengo de Cataluña. Ah, vale, vale. Esta vez conseguimos realizar este tipo de iniciativa aqui no Distrito de Braga, no Comando Territorial Braga, nomeadamente aqui em Esposende, por se tratar de uma zona turística. Trata-se de um patrulhamento conjunto com a nossa congénere espanhola, que é a Guardia Civil, e a missão que lhe é dada é no âmbito da Operação Verão Seguro, que está a ser desenvolvida pela Guarda Nacional Republicana, e visa essencialmente o patrulhamento das zonas balneares e turísticas, neste caso aqui em Esposende, mas também os Caminhos de Santiago, é um exemplo onde eles tiveram um empenhamento bastante elevado, e visa essencialmente promover a segurança nessas zonas turísticas e prestar o máximo apoio possível ao turista, quer português, quer estrangeiro, neste caso. Bueno, yo creo que la gente ha recibido en parte con sorpresa. Aquí creo que es la primera vez que en esta zona se hace y a muchos turistas españoles les ha llamado la atención, creo que positivamente, el vernos aquí y el poder contar con una policía pues más próxima y con la que puedan entenderse más fácilmente en su idioma pues en el extranjero. Normalmente lo primero que les llamaba la atención era el uniforme. Miraban, volvían a mirar, decían, ¿es la Guardia Civil? ¿No es la Guardia Civil? Y enseguida, pues nosotros ya al ver que ellos hacían esa expresión de extrañeza, nos acercábamos y hablábamos y les explicábamos un poquito el objetivo de esta cooperación con la GNR. Yo creo que solo tiene aspectos positivos. Tiene aspecto positivo desde el punto de vista de experiencia particular de los agentes. Siempre es una suerte poder compartir cómo trabajan otras policías extranjeras, conocer a otras policías extranjeras y bueno, el ánimo de cualquier policía es, nuestra vocación es el servicio al ciudadano. Si lo podemos llevar más allá de las fronteras de nuestro país y que cualquier ciudadano español se encuentre en el extranjero y podamos darle ese servicio al ciudadano, pues para nosotros es un honor. La experiencia personal muy muy positiva porque conoces el trabajo de la policía, en este caso de Portugal, y conocer experiencias y cómo trabajamos los policías en otros países, lo considero muy positivo, tanto para nosotros como para, creo que también para ellos. Fue los portugueses, cuando vos vieron que también iba a estar convosco. Sí, los portugueses pues se muestran sorprendidos porque no están acostumbrados a ver policía extranjera, les parece raro, y los españoles pues también con sorpresa y yo uno me decía si me había perdido y si quería que me llevara de vuelta a España. Y bueno, con sorpresa y con agradecimiento también, claro. Sí, una experiencia buenísima porque nos han tratado fenomenal y nos hemos sentido muy bien acogidos, la verdad. Tanto por la GNR como por el resto de población de Esposende. Me parece estupendo para ellos, para que se conozcan y me parece que nosotros no tenemos problema con la autoridad y siempre estamos tranquilos con ellos, pero quieras que no, ver a los de tu casa, pues parece que te da un pelín más de confianza, ¿no?